Machine. Que chavos, sus manillas y demás, ¿cómo están? Habla el Dajo Pato, ofreciendo siempre lo mejor, como debe ser. Otro año más, en este 2022 han pasado muchas cosas muy buenas y otras no tanto. Sin embargo, sé que a pesar de que nos estamos acoplando a esta nueva realidad, poco a poco debes tener perseverancia. Nosotros hemos compartido muchas anécdotas, los en vivos, el Pit Paint, incluyendo una convención muy importante. La verdad es que después de tanto tiempo y a pesar de que hemos sido un cambio muy turbulento, ya estoy tomando mi andar. Es decir, poco a poco ya voy a ir cimentando más cada una de mis directrices como canal. Paciencia, los cambios todavía se van a ver más adelante. Sin embargo, muchas gracias por estar conmigo, seguirme apoyándome y que esto lo hago solamente para mejorar al Furry Fandom y por obvias razones, si puedo yo ayudarte, cuenta conmigo, siempre y cuando esté dentro de mis posibilidades. Sé que falta mucho más, viene un año de retos, todavía de complicaciones y de muchas adversidades, pero nuestro corazón furresco viene cada vez más fuerte. Confía en mí, confío en ti, échale muchas ganas y te traigo un pequeño resumen de lo que considero que fue lo mejor en este año. Muchísimas gracias, te quiero mucho, cachogo, cachoguito. Y nos vemos en este próximo 2023. CNJ, esta semana soñé con usted y los cachorros fue bonito y triste cuando me desperté. ¡No, mi futuro! ¡Qué bonito! Ay, hay que conocernos, hay que hacer así una juntada y todos. Esto se va a descontrolar. Digo, sí, ¿no? ¡Qué bonito! ¿Qué soñaste, futuro? Compártenos qué soñaste. Dime que yo tenía un poto de esos buenísimos, por favor. Independientemente a dónde íbamos. Si nos ve, si no voy, me traen una piedra. Hubiera tenido más sentido una arena, una playera de Nejo fue a Veracruz y me trajo esta playera. ¡Una piedra! No una playera, no arenita, no café. Una piedra. Me salió una a los Sharks de Veracruz. Estamos todos mamados también. Young dice, bueno, me compro mis flotadores para que no, porque no sé nada. Ok. Te llevamos al chapoteadero, mi querido y hermoso Young, para que estés chapoteando, para que te podamos chopear como aquí, como la galleta bien requerida. Ah, sí, ahí está. ¿Ya ven? Así salió, así de chidori salió el Speed Pay. Vamos a ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Bien, qué bonito. No, pero no salió. Y aquí no lo puedo mover, no. Déjenme lo muevo un poquito más para acá. Y pues hace la semana pasada un furrito me estaba diciendo que me va a echar a Auron Play. Ya sea. O sea, bueno, está bien, ¿no? Que venga y que me den mis cocolazos y mi regaño, pero vaya, siquiera Auron Play sabe de mi existencia. Yo hice algo malo, yo de verdad hice algo malo. De hecho, mi video nada más se le corta esa partecita de por derecho de autor de una palabra. Y ya por eso ya lo tuve que cortar, ni siquiera fue por algo dramoso. Y ya me vas a echar a Auronplay, o sea, bájate de tu nubecita de la fantasía, por favor. Ya sé que estás niño, pero bájate de tu fantasía. Acércate más a tus padres, que te digan te quiero mucho, porque los traumas sobresalen, ¿eh? O sea, ya casi puedes decir hola, Vittorio. Hola, Vittorio. O sea, no, hola, Vittorio. Hola, Vittorio. Estás haciendo bien. Bueno, ¿qué haces? Chócalas. Claro. O sea, ya te entiendes con este estado llamado soledad y no lo ves como algo malo. No lo ves. No te afecta. ¿Estás soltero? Sí. ¿Te vas a morir solo? Tú también. Tú no, o sea, tú no te mueres y se muere automáticamente la otra pareja, ¿no? Sí, pero yo voy a dejar a una buena persona ahí, que no sé qué. Sí, pero eventualmente se te va a morir, ¿y qué? O al revés, se te muere y tú te vas a morir hasta de tristeza, vete a saber a soledad y ay, yo no voy a encontrar a nadie en el amor, porque no sé qué. O al revés, te vuelves todo facilote. Ay, sí, ya se murió, ahora voy a encontrar a alguien más.
Zipper dice: Esta noche me quedo solo en casa. ¿Algo que me recomienden de cenar? Maruchan, hot dogs, pizza, huevito, hot cakes. Son ricos, dice Gateto. Los macarrones con queso, verdurita con pollo o un cereal. No será mal, verduras bien fritas y con salsa teriyaki. Así, muy rico. ¿Cómo va el dibujo? Ah, miren qué diferencia, ya ahí va, miren. Me encanta porque así, volver a hacer este dibujo me gustó. Este es una conmemoración de Ultrapato, un cómic que me gusta mucho y que por fortuna pude recuperar hace mucho tiempo. Inclusive el tío Zorro me dio una edición especial también de este cómic, Ultrapato. Entonces como que ya no se sienten desamparados del típico, bueno, pues échale ganas, como mi sobrino todo lerdo. Tú puedes. Bien hecho. Ay, estas generaciones, de veras. Perdón que lo exagere, pero es que de veras se ven tan chistosos. Yo así de... O sea, ¿crees que con un... Ya me arreglaste mi vida, ya me siento súper bien, ya, wow, ya puedo hacer lo que yo quiera? Ya... ¡Oh, no! Que diga, club, 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 dice, mira. Dice, voy a monetizar el club, club, club. Dice Bichar, dice, ya lo monetizó el pez de Titanic, glu, 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 glu. Y dice mi burri, glu, 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 glu. Pues yo me lo comí, tengo los derechos ahora, glu, 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 glu. Y Ram dice, par, 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 par. Y Rombito dice, agua, agua, ga, 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 ga. Y Burri dice, tru, tru. A veces, aunque solamente la gente necesita un ayúdame. Ay, qué hermoso. Perdón, pero si no me voy a echar ganas, ¿quién me las echa? Bueno, yo sé que ustedes me echan porras, ¿verdad? Pero pues yo también me tengo que echar porras. O a la media hora, o a la hora y media, por ejemplo, si eran clase de 2 horas, yo decía, prendan sus cámaras, por favor. Y ya, de repente algunos prendían. Y no faltaba el que, ay, yo no puedo, es que a mí te dije, aquí no me dice que te falla internet. Órale. Y estaban en el auto, estaban en la calle, y yo dije. Dije, ah, están haciendo otra cosa. Dije, muy bien, chamacos, tienes falta. Pero vamos, tienes falta. Ah, miren. Y este me dijo, oh, ya te estoy viendo, que le estás tomando foto. Y yo así, ah, pero es que, señora, ya te vi, conejo pervertido. Pero es que, señora, a mí me gustaría que no. Y pues sí, dije, chin. Miren, aquí también le tomé por atrás, sí, me acuerdo, sí, y bueno, ahí se le vean. Pero no se le ven muchos tamagotchis. No, aquí no se le ven. Se le ven más. Ay, ahí está el poto del otro también. Eso me interesó mucho, hijo. Entonces, miren, está padrísimo. Para que vean nada más así de rápido, miren. Ahí está. Lo voy a subir ahora sí a mi. Miren, qué bonita. Está súper cute. A mí me gustó para. Se va para sticker. Se va para sticker. Digan lo que digan. Se va para sticker. De la paloma. Es que no sé hacer palomas. Vamos a poner un pollo. ¿Quién sabe qué es eso? Pero pues ya se lo puse. Y me vale. Tiene cabellito, ¿no? El rombité. Bueno, sí, pero o sea, me refiero a que aquí no tiene nada. Tiene cabellito. Ok, ahora sí, vamos a copiar. Lo padre de rombito es que podemos poner blanco encima para que se puedan manejar mejor los colores. Pues en caso de que me equivoque o algo así, lo puedo remediar muy fácilmente con el tono de piel. Bueno, tono de su pelaje. No tanto de piel, pelaje. Así como dicen, a ver a cuántas personas llegamos. Aquí lo padre es que el programa me permitió, me permitió tener el del. Es este. ¿Cómo se llama? Esta aplicación. De hecho, se supone que la deben tener los nuevos dispositivos. Déjenme ver, por aquí lo tengo. Serio no lo tiene. Algo así como display, no sé qué. Es para precisamente darle, hacer como una especie de efecto espejo.
Entonces, como actualicé mi laptop, ya vi que sí lo tenía y yo dije, ah, qué chido. Entonces dije, pues lo voy a usar. Ahí va, mis queridos y hermosos cachogos. Ah, también Pato. Ay, Pato. Pato Mar. También necesita y requiere de parte blanca acá. Aquí, para que coincida. Había una vez un perro. Este venía del planeta Coyote Cojo. O sea, esto porque tenía que viajar. Y tenía que viajar porque. Porque. Porque era un rey de su planeta. Pero incomprendido. O sea, sí. En su delirio de inseguridad y fase de negación hacia las pájaros, sí, las pájaros, hombre, así es, y está aquí porque debe ser el más mamao, y su misión es echarse a todos los gatos con dos manchas en la cara, y así podrá recuperar sus 48,000 vidas que debe enfrentarse en el infierno de los coyotes cojos, en los cuales servirán para que crezcan hace 1,000 metros. A ver, alto, ¿neta esa es la historia de tu origen, de tu fursona? Sí. Ah, bueno, adiós, Master. Este es mi peluche. ¿Y qué puedes decirnos de él? Pues, bueno, me gusta. Me lo regaló un amigo muy querido y por eso lo cuido bastante. Tiene una colita esponjosa, pero creo que sus ojitos llaman más la atención. Sí, así es. Aunque lo veo tierno. Imagino que puede tener un carácter difícil. Y como una serie que me gusta, puede que sea inmortal. Y no porque no muera. O sea, simplemente muere, pero revive de algún modo. Sería divertido que muriera de miles de formas. Pero siempre regresa. Sigo pensando que se ven chistosos sus ojitos. De hecho, ahora que lo pienso, puede que sea tierno y agresivo a la vez. Eso llamaría más la atención y que pida algo inusual, al menos este pequeño. Si le amas por cómo piensas, no es amor, es admiración. Si le amas por cómo se ve, no es amor, es atracción. Pero si no puedes explicar por qué te atrae, ¡es verdadero amor! ¡Pero yo amo las pollas! ¡Así de grande, jugosa! ¡Pollas, muñecas, hamster! Todos nosotros empezamos así. ¡Aburrido! ¡Ah! Pero al llegar, por fin, a los libros de verdad, estos no tienen dibujos. ¿Qué? Pero si yo quiero ver a mi lobo oscuro con pechotes y nalgotas, que tenga unos brazos como para romper sandías y que sea un caballero, pero una bestia, ¿no? ¿Cómo? Pero Neho Senpai, entonces, ¿cómo empiezo mi historia? Ya no hables del cómo debo limpiarme la cola. ¿Agio? Está bien, querido furrito con cola canelosa. Tome nota, porque esto vendrá en el examen. Y un punto extra para quien me rasque el glúteo. Sí. Había una vez en el colegio, furriando, antes de la hora de salida, estaba Tyler.
un cachogo que se encontraba dibujando mientras su profesor de matemáticas terminaba de explicar un tema complicado. De repente, su amiga Laura le preguntó qué estaba haciendo, a lo que Tyler, emocionado, le exclamó que estaba dibujando un mapa con instrucciones para llegar a lo que parecía un lugar lleno de tesoros. Este le pasó el dibujo casi completo a Laura. Ella, interesada, le preguntó, ¿qué clase de tesoros? De inmediato, predisponiéndose la pregunta, le mostró una especie de... No sabemos por qué encontró un lugar lleno de tesoros. ¿Por qué los busca? ¿En qué momento van a encontrarlos los dos? Finalmente, Laura, interesada, acepta el mapa y nosotros observamos que está lleno de instrucciones. ¿Fácil o no? Bueno, no lo es. XD. Entonces, ¿cómo saber que no lo estoy haciendo bien? Es que yo no sé por qué dicen que la venganza es mala. Si yo siento bien rico cuando me vengo. Muy bien, querido furrito precoz. Yo separé mucho lo que era mi fusona de mi realidad. Yo soy el humanillo, pero existe Vito, entonces es una realidad alterna, por decirlo así. Pero no dejo de ser yo, solo que estoy en el furry fandom. No sé cómo diablos llegué a eso. Y es que no se trata solo de me siento, vamos a ver, el del otro lado hay una silla con un pastel y dónde me senté y quedarte con estas preguntas del qué, quién, por qué. Maldito conchetumare. Que oye, huevonado, fíjate que hay niños chicos. ¡Túmame los codos, vieja culiá! A ver, ¡quieta esta weá! ¡Quieta esta weá! Vamos a pelear terrible, brígido, te lo juro, maldito conchetumare. Cuando lleguís, ¿qué te crees que venía aquí a burlarte de mí? ¡Usted me tiene la estacada! ¡Sana, tirarse, zapa culiá! ¡Perro chuyetumare! ¡Cállate, zapa culiá! ¡Quieta culiao! O sea, no llevamos ni 15 minutos, creo, más o menos, 20, no sé cuánto. Y ya estuvimos hablando de bultos, de aparatos, de amicurijos. O sea... El lobo abre sus ojos y sonríe gentilmente, así de... Te voy a hacer el sin respeto. No te preocupes, todo es normal. Y yo... Ok. Así como que... Así de... Sí, sí. Con un abrazacaras, what the fuck. Entonces, por Galen, quítamelo. Comienza a bailar en su lugar por un momento mientras yo simplemente observo como con fascinante horror, así de. Finalmente sacude la cabeza con fuerza y la araña corre por su frente para escabullirse por el suelo y desaparecer en uno de los arbustos. Alexius jadea por un instante. ¡Es que no manches tu cochina araña! ¡Las odio! ¡A mí tampoco me gustan las arañas! ¡Araña patona fea! ¡Araña estupidina! ¿Cómo te atreves? ¡Ay! ¡Qué bueno que lo... ¡Qué bueno que está... está censurado! Sí, ya vi que sí está censurado. Bueno, en lo personal, cachogos, así que digan, ¡uy, paso, wow! Bueno, es que hay que considerar que si él es un lobotote, pues... ¿Qué voz le pondré? ¡Hola, gracias por dejar... ¿Scooby-Dooby-Doo? No. Hola, gracias por dejarme residir en su palacio. Hola, gracias por dejarme Sí, no, es como que se ve como que muy... Muy creidón, pero como que buena onda, ¿no? Entonces, es como que así muy... Hola, gracias por dejarme residir en su palacio. Es realmente hermoso. Sí, algo así, como que muy aludador. Bueno, como que alude mucho, pero se ve...
Va, así lo vamos a hacer. ¿Sabes? Escuché rumores de que el hijo del emperador era un levantacola. Pero honestamente, uy, no esperaba que usaras este momento como una oportunidad. ¿Simplemente querías ponerte las patas encima? Ay, ay, a ver, espérame. Sí, todo bien, todo bien. Ok. ¡Ah, ¡oh, la cara de amigos! ¡Qué bonito! ¡Ah, la cara de Nefero! ¡Ah! Oh, no estoy en el sauna, pero qué calor hace. Oh. Ya lo quería terminar temprano. ¿Qué tan solo tienes que... ¡Ay, cálmate! ¡Cálmate, estupidín! Tú en la universidad vas a estar... ¡Ay, ya! No, no, ya no me gustó. Ya no quiero nada. Ya no, ya. Estupidín. Como si de veras tú en la universidad, en otro país, porque te habías seguido a Roma, si no mal recuerdo. O sea, en Roma iba a empezar la universidad. Eventualmente a todos les va a pasar, a todos ustedes cachogos que van a entrar a la universidad o están en un proceso de educativo como la universidad, les pasa que se enamoran de repente de alguien que no les corresponde, de alguien que sí les corresponde, de alguien que medio fue un frit, van a pasar vergüenzas, van a pasar retos, van a... Ay, qué... Ay... No. ¡Oh! Ay, qué niño meco. De veras, estupidín, inútil, idiota. ¡Oh, me da coraje! Char, si, cuando veas esta grabación, Char, tú me hiciste jugar a esto y no me gusta el estupidín. No me gusta para nada. Va a llegar un momento que ya no voy a querer jugar esto. Si lo juego nada más es por amigos, no por el estupidín, idiota. ¿Por qué le puse Phoenix? De veras, le debí poner estupidín. Neta, debí ponerle estupidín. Mira, tu madre es tan cerda que me dijo guarradas por teléfono y tengo infección de oído. Esa sí estuvo buena. Perdón, pero estuvo buena, estuvo buena. ¿Cuánto llevas pensándola? ¿Ah, sí? ¿Te ha gustado? Tengo muchas como esa y todas dedicadas a ti. Eso mismo dijo tu madre. ¿Queréis dejaros de gilipolleces y centraros en la misión? Solo hay un lugar en el que dejo que una mujer me mangonee. Y ese lugar es mi cama. ¿Mami deja entrar mujeres en tu cuarto? ¿No querrás ponerla celosa? ¡Joder! ¿De qué coño os reís? ¡Rachel! Nos pudimos haber muerto los dos. Rachel cortó la cuerda para salvar a Eric. Hasta la muerte. Como el presagio. Ok, va. Va. ¡Tira el arma ya! ¡No pienso bajar mi arma! ¡Vale, relajémonos de una puta vez! ¡No es enemigo! No quiero hacerte daño. Vas a cometer un error del que te arrepentirás, así que baja el arma. No, primero baja la tuya. Ya ven, cachorros, hubiéramos huido. ¡No me oyes! ¡Tira el arma ya! No he llegado aquí para que me mate un yankee de gatillo fácil. No manches, ¿puedo disparar? No. Vale. ¡Basta! No tiene sentido pelearnos. Ya no. Debería haberte hecho un boquete en el cráneo. No va a cambiar nada. ¡No! ¡No! ¡Clarice! ¡No! 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 Mataron a dos.
Ya, me mataron a dos. No puedo llegar con todos en mis streamers. Venga, Nick. Sí podemos. ¡Ah! Salim, sí se puede. Jason, venga. ¡Uy! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Ayúdenlo! ¡Venga, venga, venga! ¡Eso! ¡Sí! Venga, Nick, venga. ¿Cuánto dura el eclipse? No, Nick. No. ¡Ayúdenlo! ¡Sí! 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 ¡Aso! Vamos a ver, cachugos, cómo les fueron los resultados. ¡Aso! Si tuvimos bastantitos, venga, vamos a jugar. Vamos a jugar, empezamos. Bueno, vamos a ver más bien. Veamos. Tigre Momo. A ver, quiero ver a mis tigres mamaos. A ver, Dex. Muy bien. ¡Ay, el Dex! ¡Que lo viera! ¡Buena estrategia! ¡Ay, el Dex! ¡Oh, oh, oh, Dios mío! ¡Ay, el Dex! ¡Ay, el León Sotis! ¡Oh, mi pavo! ¡Oh, mi burri! ¡Su León Sotis! ¡Ah, el Dex loca! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué sospechoso! ¡Mira el gato! ¡Tiene sospechoso! ¡El Feng! ¿Qué puso el Feng? ¡Oh! ¡Son ambos! ¡O sea, más abajo! ¡Más abajo! ¡Aida! ¡Más abajo! ¡Paguen mi clase de dibujo! ¡No! ¡Rompite por el canto! ¡El bíceps! Ahí, ¡mira sus cuadradotes! Están. ¡Mira el Joe! ¡Ese es para que lo abraces! ¡Yo lo voy a guardar! ¡No me importa! ¡Yo lo voy a guardar! ¡Está re lujo! ¡De lujo! ¡Muy bien! Muy bien, Aida. Flores en rompite. Ah, fuiste. Tú sí, es cierto. Ya estaba faltando eso. A ver qué pasó ahí. Flores en rompite. Rompite, rombote. O sea, obvio. Ay, mira el rompite de flores. Muy bien, en acá. Ga. Ay, me faltó el ga. Ahí le iba a poner guys. Por andar hablando de todo eso, ya no lo puse. Qué bonito, se ve muy bonito. Ya ves, ya ves, para que te bañes. Que te bañes, Ron. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ya, 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 ya te puso florecitas. Burri. Oh, qué bonita, mi burri. Está bien, también lo guardamos. Dieron un beso de menos de 2 segundos y. Ay, no. Dice Pulpo, me duele la pata. Me duele la pata. Le puse. Me duele la pata. A ver si se entendió el mensaje. Duele la pata. Vamos bien, vamos bien. Ok. Mira, el burri parece que se cayó y se pegó. Conejo sudado. No, ya valió. Esto ya valió.
bonito. Está padre. Oh, pobre chito conejo. Bugs Bunny en el calor de Tabasco. Tabasco. Fresco acá en Cuernavaca. Eso que. Un conejo diciendo bien fresco acá en Cuernavaca. A ver, Asumi. Acá en Cuernavaca. Me encantó. Descargar. Definitivo. La esta de tipo que sale. Sí, no entendí eso. Gato atacando por Bluetooth. Ese sí me tocó, ¡ay, gato cabrito! Bluetooth. Ese dibujo estaba bien chido. Gato Bluetooth. Oh, le salió bien bonito. Gato es mi por. Gato Bluetooth. Miau. ¿Cómo? Ay, lo visto. ¿Dónde está el Bluetooth? Un gato miau. Y el Bluetooth. Un gato miau. 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 ¡Qué bonito! Está bonito, bonito el gato. Estoy siendo gordo. ¿Diciéndote gordo? ¿De dónde, Pastor? ¿De dónde? Es que Pastor, habla gato. Habla gato. A ver, gato. A ver, mi gateto. ¿Es cierto que este gato está diciendo gordo? Le estoy diciendo tonto, weón. Se burló la mierda. Unicornio mamado haciendo helado gratis. Digo, helado arcoíris. A ver, paso. Paso. No dibujé nada. No existen los unicornios. Ahora, ¿cómo que no existen? Mira, pues a Sumi le salió bien Blurry. Muy mal Blurry. Y a mi Burry también le salió muy bien. Gracias. ¿Qué? Ahora. Es que era mago, por eso. Ya, sí. Cagué, pero. Uy, macho, te salió bien, papá. No, muy bien, Carteto. Ay, a Gebe iba a salir ultra. Ay. A Ingloque le iba a salir ultra, mamá. Ultra chido, yo lo sabía. Descargar solo por el bien de la ciencia. Solo por eso lo voy a descargar. De que caminho você quer vender a sua arte? Muito frito. Muita gente fala mal do chapeleiro. Mas o chapeleiro... O chapeleiro... Coelho, você é da Assembleia? O quê? Nunca fui da Assembleia. Mas a gente gravou tudo. Coelho, por favor. Curta a página da Raposinha Sapeca. E cuidado com doces amargos. ¡La Slow! ¡No tienes que hacer esto! ¡Slow! Apúntenle a Slow. ¡Métenle! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dale! ¡Eso! ¡Adiós! ¡Qué bueno! ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Ojo con la manota! No sé quién será. Oh, ¿es el chino? No tenemos mucho tiempo. Estos cristales destruirán el... Todos disparamos. Con las aletas. ¿Para follar? ¿Es difícil ligar con ellas? Mira, yo estaba como un poco en plan... pasé de verme como...
O sea, no ha ligado jamás. De tener mi punto sexy a verme cute. Shira, no soy cute. En plan... Adivinen qué orientación ha de tener. ¿Vas a bailar a ti? Yo no sé bailar, yo soy súper arrítmica. Solo bailo cuando estoy borracha. No. Y ahora no lo estoy. ¿Solo bailo cuando estoy borracha? ¿Qué te pasa, amiga? ¡Date a desear! Por lo menos. Ay, Dios mío, ¿qué te pasó, amiga? Esta de yo controlo, no sé qué sea. Algo me dice que esa noche sí voy. Y ella se convirtió en la sirenita, dice Rudy K. Recuérdame. Hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame. No llores, por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame. Aunque tenga que mirar, recuérdame. Si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará. Hasta que en mis brazos esté, recuérdame. Qué raro lo que me pasó. Parece que anoche te encontré en mis sueños. Las palabras que dije se volvieron canción, versos que tuyos son y el recuerdo nos dio una melodía bella que el alma tocó con el ritmo que vibra en nuestro interior. Amor verdadero nos une por siempre. Latido de mi corazón, amor verdadero nos une por siempre. En el latido de mi corazón, mi familia, oiga mi gente, canten a coro nuestra canción. Amor verdadero nos une por siempre. En el latido de mi corazón, ay, mi familia, oiga mi gente, canten a coro nuestra canción. Amor verdadero nos une por siempre. En el latido de mi corazón. Tenemos que apurarnos, Burry, que la Navidad ya es muy cerca y me excita, digo, me emociona, digo, me excita que me emocione la Navidad. Ese regalo ponlo en medio. Está bien, Vito Senpai, la verdad es que esta es una de las fechas que más me gustan, se siente el ambiente de amor y cariño. Así es, Burry, fraternidad, amor, cariño, agarres, nalgadas, jumpeadas, y íficos. Vito Senpai, por favor, no digas eso. Que me excita. La idea. Está bien, burrito, me calmaré. Pon más regalos, que nuestros invitados no tardarán en llegar y debemos estar preparados. Verás que esta será una linda Navidad, Vito Senpai.
La verdad es que quería decirte que te quiero mucho y que mi colita nunca se deja de mover por el grupo. Creo que hablo por muchos de los cachorros cuando te digo que estamos muy contentos porque nos mantienes unidos con los directos, los fillers, tus publicaciones. Espero que este año no seas tan regañón, pero a veces lo haces por nuestro bien. Perdona, Burry, estaba haciéndome carta a los Reyes Magos. Yo también coincido contigo, que me gusta el GIF. Claro, Vito Senpai. Eso dije. Han llegado Vito Senpai. Hola, cachogos. Bienvenidos. Gracias, tío Vito. Estamos muy contentos de estar aquí. Espero tengas mucho GIF, porque si no, te violo. No tengo. Yo solo quiero decir que la Navidad es una de las festividades más importantes del cristianismo, junto con la Pascua de Resurrección y Pentecostés. Esta solemnidad, que conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén, se celebra el 25 de diciembre en la Iglesia Católica, en la Iglesia Anglicana, en algunas comunidades protestantes y en la mayoría de las iglesias ortodoxas. Y quiero GIF de regalo. Por cierto, veré si no se han quemado las zanahorias. Que a Furrito Dios lo acompañe. Venga, sí. Está bien, Cory. Por favor, nada más quiero ver si hay algo que esté... va bien. Está bien, Cory. Por favor, cuida tus decisiones y la situación. Y si la situación se complica, regresen a este hall. Una vez más, confiaré en tu corazonada. Pero no bajen la guardia. Sé que actuarán de la mejor forma posible. Cuídense, por favor. Ante cualquier emergencia extrema, nos veremos aquí en unos minutos. Muchas gracias, detective. Daremos lo mejor de nosotros. Tengan suerte también. En verdad, me alegra que confíe en mí. Y van para allá. El grupo se separa. ¡Venga, mi niño! ¡Tú puedes! ¡Confía en mí! ¡A la una! ¡A las dos! Ay. ¿Que Burry corra a la de ya o que espere mi señal? ¿Qué hacemos? ¿Impulso o confiar? ¿Impulso o confiar, cachogos? Esperar la señal, esperar la señal, la señal. Todos quieren la señal. Venga. Esperamos la señal. Cambiamos el final. ¡A las tres! ¡Corre, mi niño! ¡Corre! ¡Senpai! ¡Auxilio! ¡Listo! ¡Bien hecho, mi Burry! ¿Qué ha pasado? Se ha ido. ¡Maldito enfermo! Esto no es bueno, Senpai. Estamos solos en este pueblo, con este loco. Lo sé, mi Burry. Pero no podemos detenernos. Estamos muy cerca del registro.
Debemos estar atentos por si regresa. En el otro, en la otra alternativa, sí se ve cómo me disparan. Pero eso tendrás que verlo tú. Pero sí, en el otro hubiéramos sacado el final en donde a mí me disparan. Lo estaremos, mi senpai. Vámonos, así lograremos reunirnos con los demás. Si no las usan en su contra, allá ustedes. Yo no sé, yo no sé. Cambiamos el final. Más vale pedir perdón que pedir permiso. De algo servirá. Muy bien, alguacil esa. Solo cuide mucho en dónde la use o para qué la necesite. No queremos accidentes. Confíe en que sabré usarla en su debido momento, detective. Pero por mientras, vámonos de aquí. Considero que ya no hay nada que investigar. ¿Qué demonios? Se cayó la estatua, ¿no? Y está sangrando. ¡Fo! ¡Eso fue en la primera planta! ¡Vamos, detective! ¡Baku! ¡Sheriff! ¡Allá vamos! Ya vamos al final. ¿Qué sucedió? ¡Preparen sus armas! ¿En qué está pensando, Sheriff? ¡Esa cosa va! ¡Disparen! ¡Disparen! ¡Podríamos herirnos! ¡Maldita sea! ¡Disparen! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Para la próxima! ¡Le invita un café a esa cosa, Sheriff! ¡Dispare, detective! ¡Marcy! ¡Las balas no le dañan del todo! ¡Parece que le atraviesan! ¡Ah! ¡Ah! ¡Si tuviera con qué defender! ¡Ah! ¡La daga! ¡Toma esto, maldita criatura del demonio! Estuvo muy cerca. Excelente estrategia, alguacil esa. En verdad estamos en grave peligro. Dale like, comparte con otros productos y déjame un poderoso. Sí.